México, Notimex. Guión: el director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Jaime Hernández, señaló que el paso del huracán Wilma provocó la interrupción en el servicio para 96.200 clientes en los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango y Michoacán. Almohadilla última hora: en Nayarit comienzan a desbordarse los ríos más grandes tras el paso del huracán Almohadilla Wilma. Debe declararse como zona de desastre natural. pic.twitter.com/clubvi4s, Ricky Tirado, arroba Ricardo Tirado, 24 de octubre de 2018. A través de su cuenta de Twitter indicó que para lograr el restablecimiento del servicio de energía eléctrica fueron desplegados 2.000 trabajadores electricistas, 422 grúas, 795 vehículos, 2 helicópteros y 143 plantas de emergencia. Asimismo, el director de la CFE señaló que se dirige al estado de Sinaloa, en donde realizará una gira de trabajo para supervisar las acciones que se realizan en la zona, a fin de lograr el restablecimiento de la energía eléctrica tras el paso del huracán Wilma. Jaime Hernández detalló que la comisión se encuentra en coordinación con las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Salud, así como Policía Federal, Consejo y los gobiernos estatales y municipales para la atención de una posible contingencia.